escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a la boca, me voy, vaya al frente, te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón. Hola, buenas noches. Aquí comienza Furia Roja TV, el programa 100% de la América, como todos los miércoles, 8:30 de la noche, a través de Claro Televisión, Canal 931, con Nelson Sánchez, Andrea Murillo, Diana Marcela Rendón, Mayra Alejandra y con ustedes el Tigre Morales, 30 minutos con las mejores noticias del América. Y empezó bien, empezó el campeonato ganando 1-0 en condición de local a Leones de Itagüí. Hola Mayra, buenas noches, bienvenido a Furia Roja, ¿cómo estás? Buenas noches Tigre, buenas noches a todos los televidentes que a esta hora sintonizan Furia Roja TV. Bueno, empezamos de buena manera porque es bueno empezar así. Sí. América, único local en esta primera jornada hasta ahora que gana en condición local. Los demás perdieron, empataron y América ayer en el Pascual con una baja asistencia ganó 1-0. Eso es positivo, empezar de esa manera el segundo semestre, ¿no crees? Es positivísimo, demasiado para ellos porque pues la mayoría de los equipos que fueron de visitante o empataron o ganaron. Lo bueno de América es que ganó como local y eso le favorece mucho. Exacto. Detalles, aspectos del partido, vamos a comentar lo que fueron los 90 minutos, las reacciones con los jugadores y demás, hoy en Claro, acá en Furia Roja. Primero, la asistencia fue baja, nos reportaron Mayra y televidentes, solamente asistieron 5.211 personas al San Fernando, al Pascual Guerrero, pagando. Ustedes saben que hay una campaña en redes y demás de no acompañar, pues felicitamos al público que asistió a las gradas del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Destacado para mí, por el partido, por el gol, Brian Angulo. No sé a ti de pronto, de entrada, ¿qué jugador te gustó del compromiso del día de ayer? Pues de entrada a mí me gustó más que todo Danilo Arboleda, me pareció que ese es uno de los partidos que mejor lo ha hecho y pues de seguida ahí también se mete Brian Angulo. Arboleda, Danilo Arboleda, Brian Angulo, ahora más adelante vamos a hacer como el escalafón, el cuadro de honor acá en Furia Roja TV para saber cuáles fueron los jugadores más importantes de América. No fue el gran partido, no fue la gran noche de América, pero siempre será bueno ganar y ganando de paso se va a ir corrigiendo. Claro, así hay que hacer. Bueno, la segunda fecha, el próximo fin de semana, estaremos muy atentos al segundo compromiso de América en Ibagué, en condición de visita, 8 de la noche frente al campeón Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. El primer invitado de la noche a esta hora con ustedes, el más destacado de la cancha para nosotros acá en Furia Roja, Brian Angulo. Hizo buen partido y marcó el gol definitivo del triunfo. Brian, bienvenido, estamos en Furia Roja Televisión. Hace rato no marcaba, es importante el marcar, pero me siento más tranquilo por el desempeño del equipo hoy. Se dio seguridad, cogió ese balón, creaba juego, como el sentido de las personas ya en segunda América y más con un gol. No, he hecho una buena pretemporada, creo que estoy bien preparado, el profe me da mucha confianza, es importante y quiera corresponderle eso y estamos en nuestra casa, era importante la hacer respetar. De pronto al principio nos costó bastante porque estábamos un poco imprecisos, pero después logramos llevar el partido de buena manera. Nuevas figuras, nuevas contradicciones de compañeros, ¿qué tal se ha llevado ahorita el ambiente en el equipo? Bien, estamos tranquilos, hay buen ambiente, hay alegría, hay deseos de triunfar. ¿Cómo te sientes después de haber vuelto a la América marcando gol? Contento, creo que tenía mucha expectativa en el volver. Acá hay momentos muy lindos y nada, contento por volver a marcar. ¿Han estudiado al próximo rival? ¿Se van a enfrentar frente al campeón de la liga? Creo que uno ya sabe qué tiene Tolima, cómo juega Tolima, pero obviamente en estos dos días se van a dar videos y vamos a saber con qué cuenta este semestre. Creo que va a ser un rival importante para medir para que esta América. ¿Cómo juega América o cómo se entrena América para ser un equipo competitivo en la liga? Creo que el profe tiene una idea clara, que es la tenencia del balón, ¿no? Y a partir de ahí atacar con los hombres rápidos por fuera. Felicitaciones por el gol y gracias por estar en Furia Roja. Muchas gracias. ¿Imaginaste jugar Chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo. Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. ¿Cómo le pegaste a ese balón, muchacho? Esto es emoción pura. ¡Qué jugador! ¡Qué talento! Tú también puedes convertirte en una figura del deporte colombiano. Si tienes entre 7 y 17 años, puedes aprender y practicar fútbol, atletismo, natación, voleibol o tu deporte favorito. Más información en www.coldeportes.gov.co. Furia Roja.
Estamos de aniversario y los premios son para ti. En Colchones Pétalo tenemos hasta el 55% de descuento. Y por la compra del colchón Primavera, lleva gratis colchón Brisa. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Seguimos en Furia Roja Televisión. Muchas gracias a Cristian por la invitación. Hoy desde la Casona Bayuna, los platos típicos vallecaucanos, la comida típica del Valle del Cauca, las buenas empanadas, las marranitas, los aborrajados, todo aquí. Abierto toda la semana de domingo a domingo, desde las 12 del día hasta la medianoche en la Casona Vallecaucana. La Casona Bayuna, los invitamos de una vez para el sábado, que vengan acá a la Casona Bayuna, 8 de la noche, a ver el partido en pantalla gigante América Deportes Tolima, o en su orden, Tolima América, porque el equipo rojo será visitante. Mayra, del partido, primero tenemos que decir que América jugó con la nómina del 11 titular que esperábamos, ¿no? Los portugueses pusieron a América a jugar con Neto Volpi, el arquero brasilero, en portería, los defensores Pérez, Arboleda, que tú lo destacabas ahora, Zapata y Armero, Bernal y el Chico Nieva, el sub-20, después tres volantes de avanzada, jugaron Cuero, Dajome, Brayden Angulo y en punta Cox. Yo creo que ese era el 11 que esperábamos todos y bueno, ese fue, con ese 11 fue que América saltó al terreno de juego y le alcanzó para ganar por la mínima diferencia. Yo pienso que también hay que agregarle a Jesús Cabrera, ¿no? Uh-huh. Que pues no estuvo jugando, pero pues hizo también falta, posiblemente ya está programado para jugar el siguiente partido. Pero pues ahí esperábamos el once ideal para América empezar hoy con Leones. Es correcto, América tenía bajas para empezar el campeonato. Lo que tú comentas, Mayra, de Jesús Cabrera, que estaba suspendido una fecha, ya la pagó. Abimiler Rivas igualmente, pueden jugar el día sábado frente al conjunto ibaguereño. Los dos jugadores que están en Selección Colombia en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. A propósito, felicitamos a la Selección Colombia porque también ayer le ganaron 5-1 a Trinidad y Tobago y clasificaron como primeros en el Grupo A de los Centroamericanos. Y ahí en esa selección está Larry Vázquez con Gustavo Carvajal. Entonces son también ausencias, jugadores ausentes en América para ese inicio del torneo. ¿Te gustó a ti más el primero o el segundo tiempo de América frente a Leones? Me gustó más el segundo tiempo. Continuo de ellos, es lo que le gusta a Pedro, tener siempre el balón, y eso fue lo que hicieron los jugadores de la América, tener siempre el balón, estar aguantando para poder hacer el ataque. Bueno, a mí me gustó más la primera parte, donde América fue poco más intenso en los últimos 15 minutos. Yo recalco una cosa del marcador, otra cosa del fútbol. América no hizo el gran partido, pero ganó, y eso se lo destacamos. Y también las llegadas, América generó 8 llegadas claras de gol. Y las más claras para mí fueron en el primer tiempo, el remate de Cuero arriba, que sacó el arquero, el cabezazo de Arboleda por encima del travesaño, Mayra. Eso, mejor dicho, fue lo que más me impactó a mí, porque pues, que realmente Arboleda estaba haciendo, lo que yo digo, un Jerry Mina, porque la estatura por la estatura le sirve y le favorece mucho a él cuando se trata de saques de tiro de esquina. Exacto. Hagamos el cuadro de honor para ir con el siguiente invitado, a nombre de la Casona Bayuna, de Neal Televisión. Igualmente estamos con Maxi Eventos, Quique Eventos, un saludo para él. Igualmente estamos con la Mercedes de Baratillo Medellín, ropa barata, la lata, igualmente con Super Giros y todos los patrocinadores, Café Águila Roja, Lavandería Premier, todos los anunciantes que cada semana nos acompañan en Claro Televisión, en Furia Roja TV. No, yo daría, no quiero dar ningún defensor porque es que la gente diría, no, entonces Leones atacó, Leones tuvo la verdad muy poco ataque, generó 2 llegadas Leones ayer. Entonces, en ese cuadro de honor para ir con el siguiente invitado de la noche, yo daría a Brayden Angulo, primer lugar, me gustó el partido y el gol que marcó. Un jugador que es muy resistido por la tribuna, Nelson lo sabe, demasiado resistido Brayden Angulo, sin embargo marcó gol. Cuando salió en el segundo tiempo la gente lo aplaudió y eso está bien, para que el jugador se tome confianza. Brayden, me quedo con Cuero, que generó el penal, a él le cometieron el penal, Mayra. A él le cometieron el penal, la falta penal. Y el tercero, el tercero de pronto para dárselo a Dajome, a Cox. Pero para mí los jugadores más importantes de América fueron Brayden y Cuero, fueron desequilibrantes para el equipo rojo. A propósito, hablando de jugadores nuevos de América, porque ayer América tuvo debutantes, Cox, Neto, Jonathan Pérez. Veamos el segundo invitado en Furia Roja TV desde la Casona Bayuna. Aquí está Jonathan Pérez, el lateral derecho, hablando del juego anoche en el Pascual. América 1, Leones 0. Fue un partido muy bueno que hizo América. Dominamos todo el juego. Creamos muchas opciones de goles y bueno, somos merecedores de este triunfo. Quedaron opciones de goles, pero algunas no se concretaron. ¿Qué le hace falta a América para generar esas opciones de gol? Tú misma lo has dicho, hay que seguir trabajando en esa parte. Creamos muchas opciones de goles, no las concretamos.
Pero nada, creo que a medida que van pasando los partidos, este es el primero, se va tomando esa confianza y sé que van a entrar muchos goles. ¿Es importante empezar a ganar desde casa? Sí, demasiado importante. También fue mi debut hoy y qué bueno que fue que empezando con pies derechos. Agradecido con Dios por estos 3 puntos y bueno, ahora disfrutarlo para ir a jugarnos una final contra Tolima. ¿Cómo se sintió en ese primer partido siendo titular? Excelente, siempre en los equipos que estoy lo entrego todo. Hoy no fue la excepción, hoy me voy contento porque se hizo un buen trabajo. Pero nada, hay que seguir mejorando para seguir mostrando el potencial mío. Ya pasó Leones, ahora viene el campeón de la liga. ¿Ya han estudiado al próximo rival? Sí, ahora vamos a descansar, vamos a pensar en esta semana lo que es Tolima. Cada vez que salgamos a jugar un partido salimos a vencer y contra Tolima no va a ser la excepción. Estamos de aniversario y los premios son para ti. En Colchones Pétalo tenemos hasta el 55% de descuento. Y por la compra del colchón Primavera, lleva gratis colchón Brisa. Disfruta de tus vacaciones o fines de semana en la finca Los Bugambiles. Estamos a 3 kilómetros del Parque del Café. Ideal para pasar en familia o con tu pareja. Un excelente clima. Zona verde, piscina para adultos y niños. Haz la reserva de tu cabaña al 316-369-4812. El Quindío es tu destino turístico. Pues desde que Yarixa empezó a practicar atletismo con el profe de la Escuela Deportiva para la Paz, anda bien juiciosita y ya no anda en su calle, ¿no? Hasta le está yendo bien en el colegio. Inscríbete en tu Instituto Municipal de Deporte y conviértete en una gloria del deporte colombiano. Más información en www.coldeportes.gov.co. ¿Imaginaste jugar Chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo. Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. Avanza la noche, seguimos hablando del América, nuestro nuevo horario, recuerden, todos los miércoles 8:30 de la noche en Claro Televisión, Furia Roja TV. Estamos con Supergiros, con Gane, con Café Águila Roja, Maxi Ventos Quique y con Lavandería Premier, 25 años al aire. Igualmente saludamos a la doctora Clara Luz Roldán, que cumplió una excelente labor, ya se retira de la Dirección General de Coldeporte Nacional y viene ahora para otros proyectos personales acá en la región, en el Valle del Cauca. Mayra, quiero enfatizar con el hincha del América, con el televidente, una cosa del resultado, que fue muy bueno el triunfo, el 1-0, me parece estupendo empezar este segundo semestre del campeonato de esa manera. Una cosa del resultado, otra cosa es el fútbol de América. El fútbol falta demasiado. No sé si a ti te gustó el partido, pero yo diría que el partido fue un poquito pesado ayer frente a Leones. Sí, o sea, frente a Leones el partido siempre le faltó, o sea, yo digo que el hincha no quedó del todo satisfecho. Uh-huh. No se puede decir de que pues le llenó a uno el corazón con el fútbol de América, pero pues así son las cosas, así es el fútbol y los muchachos lo que tienen que hacer es trabajar y trabajar continuamente para poder demostrar y sacar un buen resultado en cada partido. Con los 3 volantes creativos que América tenía era para generar más fútbol, sí. Con Brian Angulo, con Cuero, con Dahome. Ahora esperamos, como lo hablábamos ahora fuera de cámaras con Nelson, que cuando esté Jesús Cabrera, que va a jugar el sábado, seguro va a estar Jesús, el cartagenero, regrese Lizarazo, le den un poco más de fútbol. Son jugadores de buen pie y América necesita eso. Buenos jugadores, buenos pasadores, buenos lanzadores que pongan claro de gol a Cox, porque se fue Cristian Martínez Borja, ¿no? Que esa fue la noticia del día ayer. Cristian Martínez Borja fue transferido a Liga Deportiva Universitaria de Quito, sí. Al Ecuador, que le vaya muy bien. Préstamo con opción de compra un año, $400,000. Y ahora, Ido Borja, pues le toca asumir a Cox el rol de goleador en América. Le toca ya aceptarse ese costal encima porque es que realmente Cox tiene buen elemento para poder ser goleador. Igual tiene a Cristian Dahome que le puede colaborar por uh-huh. ese lado ahí para que él pueda hacer una opción de gol. Así es, así es. Bueno, las redes sociales, Furia Roja TV, estamos en todas las redes. Recuerden algo muy importante, nuestro Facebook Live, siempre antes de cada partido de la América haremos Facebook Live 2 horas antes, ayer lo tuvimos a las 6 de la tarde, y en redes sociales, en todas las redes estamos como Furia Roja TV. Mayra, tus redes sociales, ¿cómo figuras? Figuro como la Mene Rayal Piso 12 en Twitter y en Instagram también. Perfecto, este es Furia Roja TV. Vamos con el siguiente invitado, la defensa. Algo también positivo para ver, hay que analizar bien ese partido a pesar de que se gana con la mínima diferencia. Aspectos buenos para resaltar de América, lo positivo siempre primero.
El trabajo en defensa, un partido tranquilo en defensa, se sacó el arco en cero. Sí, realmente Danilo Arboleda, Zapata por un lado, me gustó Jonathan Pérez para ser pues debutante en Liga y con América, me gustó mucho el trabajo de él, y Danilo Arboleda pues que también hay que destacarlo junto con Zapata, que bueno, le ayudó. Tú que hablas ahora de Jonathan Pérez, pero hay mucha diferencia entre Jonathan Pérez y Juan Camilo Angulo. Sí, siempre hay diferencia, eso sí hay que reconocerlo. Una diferencia gigante. Bueno, señores, estamos a nombre de Coldeporte Nacional, la Casona Bayuna, desde 1970, deleitando a todos los caleños, aquí al lado de la calle Quinta, cerca al nuevo Imbanaco. Siguiente invitado en Furia Roja Televisión, nos acompaña Pablo Armero, el tumaqueño, hablando del juego que América ganó en el Pascual, 1-0 a Leones de Antioquia. Mostramos nuestra identidad, que es jugar el fútbol, creamos muchas opciones de gol. Marcamos uno y eso es lo importante, ganamos y yo pienso que vamos por buen camino. Pablo, ¿se sabe que este partido que lo que hace falta para mejorar de cara a lo que quiere el profe? No, obviamente, es el primer partido, obviamente hay que mejorar muchas cosas. Ganando, empatando, perdiendo, siempre van a haber cosas por corregir. Como te dije al principio, es el primer partido, pero dejamos una buena imagen, dejamos esa ganas de vencer, esa ganas de volver a ser protagonistas. Paso a paso, con los pies en la tierra, yo sé que poco a poco vamos a ir dándoles esa alegría a nuestra familia primeramente, y le damos gracias a Dios por eso. Físicamente, ¿cómo se encuentran después de la pretemporada? Bien, o sea, poco a poco lo vamos a ir soltando, poco a poco vamos a ir adaptándonos más rápido. Hicimos una buena pretemporada, pero es el comienzo de una linda historia. Esperamos hacer una linda serie en esta América y sacar eso adelante todos juntos. Guaduales, inscríbase en el gimnasio FIS y póngase en forma con una buena rutina de pesas, kickbox, aeróbicos, aerorumba, baño turco, zona de bronceo. Tome la promoción. La pareja por 35.000 mensual cada uno. Estamos en la calle 72C con carrera cuarta en la esquina, en Guaduales. Gimnasio Fuerza y Salud. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Avanza la noche, ustedes descansando, nosotros informando, llevar la mejor información, las mejores noticias del América, que empezó el campeonato ganando. Ayer estuvimos inclusive en planta baja, en la zona mixta, con Mayra, con Diana Marcela, con Andrea, tomando las reacciones de los jugadores. Creo que cuando se gana hay una tranquilidad absoluta. Tú viste el vestuario tranquilo, atendiendo a los medios de comunicación ayer en el Pascual, al final de compromiso. Hubo como esa confianza, ¿no? Hay que destacar de que entre ellos mismos se dan esa moral, y el partido de ayer pues les sirvió como bastante como para empezar ya con pie derecho ante ellos. Exacto. Cosas que uno ve en el camerino y reacciones que uno toma en el vestuario de América. Por eso me gusta ir a la planta baja, porque ahí uno tiene la visión clara de cómo está el equipo, está bien, mal, regular, el ánimo arriba, abajo. Uno se da cuenta de las cosas. Por ejemplo, Brian Angulo, muy tranquilo, es un hombre que casi no tiene contacto con la prensa, sin embargo ayer sabe que la prensa lo destacó como figura del partido y habló con nosotros, con los medios. Juan Nieva, el chico, el sub-20, que fue titular, salió golpeado, estaba cojeando. Me dijo que había sufrido un golpe fuerte, pero pues no lo saca del próximo partido frente a Deportes Tolima. Que América tendrá novedades, va a jugar Jesús Cabrera, va a jugar Abimiles Rivas, o sea que vamos de pronto a ver un equipo ya un poco más robusto en cuanto a nómina, en cuanto a lo que va a llevar América, sus 18 jugadores a Ibagué. Exacto, eso es lo que esperamos todos los hinchas en el siguiente partido, que ya con la asistencia de Jesús Cabrera y de Abimiles Rivas, que son los que le meten como más fuerte a los partidos. Entonces, la hinchada lo que espera es de que este partido sea el mejor, mucho mejor que el que hayamos jugado contra Leones.
Ya saben que estamos en la Casona Bayuna, abierto toda la semana, domingo a domingo, desde el mediodía hasta la medianoche. Disfruten una buena cerveza, una rica empanada, los aborrajados, toda la comida típica vallecaucana aquí, la Casona Bayuna, el deleite para los caleños desde 1970, en la carrera 38D, muy cerca aquí al ladito de la calle Quinta, cerca al Éxito San Fernando, diagonal al nuevo Imbanaco. Y ya saben ustedes, la cita de todos los miércoles en Claro Televisión, canal 931, somos un canal regional, estamos en todo el Valle del Cauca, y la cita de cada miércoles 8:30 p.m. con Furia Roja TV. Lo de América, bueno, al final del partido la gente entiende que no se hizo un gran compromiso, porque más de un americano, cuando la gente iba saliendo del Pascual y yo iba al camerino, me decían: Tigre, por lo menos ganamos. Entonces la gente se conformó con eso, con el 1-0, pero esperando que América los próximos partidos los gane jugando mejor la pelota. Hoy es el primer partido, la gente pues entiende y comprende que pues apenas estamos empezando, y que pues dimos un golpe muy fuerte que fue empezar ganando, pero pues ya del resto lo hará todo el resultado el profe Pedro. Pedrito de Portugal. Bueno, para ir con el siguiente invitado, que es Pedro Franco. A propósito de Pedro a Pedro, la noticia la dimos ayer en la transmisión del corrillo del estadio. Se fue Borja a Ecuador y ojalá la rompa y le vaya muy bien. Ahora la pregunta es: ¿quién llega? Pues la noticia la tenemos nosotros acá en Furia Roja Televisión. Es Fernando Luis Aristeguieta. Un poquito impronunciable ese apellido. Apellido un poco raro, ¿no? Un poco raro. Fernando Luis Aristeguieta de Luca. Delantero venezolano, 26 años, marcó gol ayer, jugó en Copa Suramericana, el equipo Caracas ganó 4-3, él marcó uno de los goles y es el delantero que está cerca, muy cerca de ser el cuarto extranjero que tiene América, y ahí ya, Mayra, América cerraría el libro de inscripciones. Ahí ya cerraríamos libro y total, empieza ya para lo que es América, una temporada en la cual tenemos que ganar y ganar y ganar para demostrarle a la hinchada de qué están hechos estos nuevos jugadores que han llegado. Explicamos esa parte, son cuatro extranjeros: Neto, Erner, ¿correcto? Cox y Aristeguieta, el venezolano sí llega. Son cuatro extranjeros, pero tres jugando. Son cuatro en planilla, tres en la cancha, pueden jugar con América este segundo semestre, la Liga Águila número 2. Invitado desde la Casona Bayuna, con Maxi Eventos Quique, Neal Televisión, Lavandería Premier, Col Deporte Nacional, nos acompaña el defensa central bogotano, que ayer entró y debutó con América, Pedro Franco. Jugamos contra un equipo que se está jugando cosas importantes este semestre, en su objetivo por la estadía en la liga, así que bueno, no fue fácil, pero conseguimos la victoria y eso que nos llena de confianza para lo que viene. Normalmente después de los partidos se corrige, hoy se ganó y se ganó bien. ¿Qué tienen para corregir de lo que hablaron en el camerino para los partidos que vienen? Bueno, lo que yo vi es algo normal en los partidos de debut, en los cuales los dos equipos entran con un poco de nerviosismo, normal. Pero pienso que con el pasar del partido el equipo se fue apropiando, se fue sintiendo mejor y bueno, pudimos conseguir el objetivo que era ganar. En base a eso mejorar y prepararnos para lo que viene. La filosofía del técnico ha sido salir jugando desde atrás, usando al arquero, los centrales y los volantes de contención que tengan esa buena pegada y ese exquisito toque del balón para darle a sus compañeros. ¿Cómo se ha sentido en esa función, en los entrenamientos, en lo que usted ha podido entender del orden de juego? Bueno, sí, pienso que la filosofía del profe es de buen trato de balón, de posesión, de tenencia, de salidas claras de atrás. Bueno, eso es algo que a mí en lo personal pues me sienta bien, considero que puedo aportarle al equipo en ese sentido. Pero bueno, hay que seguir trabajando durante la semana, seguir mostrando cosas buenas y que todo sea en pro para que este equipo consiga los resultados que está buscando. Disfruta de tus vacaciones o fines de semana en la finca Los Bugambiles. Estamos a 3 kilómetros del Parque del Café. Ideal para pasar en familia o con tu pareja. Un excelente clima. Zona verde, piscina para adultos y niños. Haz la reserva de tu cabaña al 316-369-4812. El Quindío es tu destino turístico. Vamos para la cancha, a ver a los Diablos Rojos, porque esta pasión de un pueblo se lleva dentro del alma. Vamos para la cancha, a ver a los Diablos Rojos, porque esta pasión. Lavandería Premier, expertos en lavado en seco, con todos nuestros servicios, planchado a vapor, prendas de vestir, cubre lechos, manteles y cortinas, tintorería, tapetes y alfombras, desmanche, www.lavanderiapremier.com, domicilios 524-2447, Lavandería Premier, delicadeza y confianza.
Hotel Rivay Barranquilla, confortables habitaciones, minibar, aire acondicionado, televisión satelital, telefonía local, Wi-Fi en todas las áreas, parqueadero privado, lavandería, piscina, restaurante, salón para eventos y sala de conferencias. Estamos en el corazón de la ciudad, carrera 41, calle 40 esquina, reservas 341-4277 y 320-738-2083. Hotel Rivay Barranquilla, excelencia y confort en un solo lugar. Porque te llevo adentro de mi corazón, escala. Señores, vamos cerrando nuestro espacio, nuestro programa deportivo, Furia Roja Televisión, el programa 100% de la América para hinchas de verdad, 10 años al aire. Y es bueno hacer un programa así cuando hay bastante de dónde comentar, bastante tela que cortar, Mayra, con el América ganador. Sin embargo, América tiene, y televidentes, hinchas de la América, América tiene temas pendientes. Por ejemplo, está pendiente la operación del chico Adier Borja, lateral derecho, se lesionó en Estados Unidos la semana pasada. Recuerden que América estuvo en Estados Unidos y ganó la Copa Independencia 2018, le dieron su copa y tal, y se lesionó el chico Borja, lateral derecho, lo tienen que operar en próximos días de la rodilla, va a estar de 6 a 8 meses fuera de las canchas. Otros temas pendientes, ojalá que América defina rápidamente un nuevo jefe de prensa, que falta. Hace 2 meses se fue Luis Ángel Pulido y falta un nuevo jefe de prensa, falta un nuevo director también de divisiones menores, salió el técnico Alex Quiñones también hace 2 meses y no han reemplazado. Son temas pendientes en el equipo americano. Vamos cerrando, Mayra y Nelson, a nombre de Colchones Pétalo, a nombre de Hotel Rivay. Si usted va de vacaciones a la costa, va a estar en La Guajira, en Santa Marta o en Barranquilla, le recomiendo Hotel Rivay. Dicen por ahí, Mayra, que equipo que se gana no se cambia. ¿Tú mantendrías el mismo 11 de América para enfrentar a Tolima o tú, para tu gusto personal, harías algún cambio? El único que metería es Jesús Cabrera. Pienso que tiene el potencial para poder ya debutar con América y pues debutar con gol si Dios quiere y lo permite. Bueno, yo también haría el cambio de Jesús. Mantengo la misma defensa, los dos volantes de marca, Bernal y Nieva, pero sí metería a Jesús. Jesús a la izquierda, en la parte central, flotando ahí como lo hace bien Brian Angulo, y a la derecha Dajome, y en punta Cox. Y con ese equipo se le puede hacer partido el campeón a Tolima, se puede sacar un resultado, traer un resultado importante para Cali. Pero sí en el banco llevaría jugadores de más experiencia. Es que frente a Itagüí, frente a Leones, había muchos niños sub-20, sí. Muchos jugadores sub-20. Yo metería en el banco ya a Erner, de más recorrido, a Lizarazo, jugadores de peso, para que América tenga una nómina más de peso para enfrentar al campeón. Es que América va a visitar, Nelson, no a cualquier hijo de vecino, va a visitar al campeón actual de la liga, que es Deportes Tolima. Exacto, entonces ya teniendo a Erner en banca, yo pienso que ya había una posibilidad en esa línea de defensa de pronto cambiarla con Zapata, diría yo, ¿no? Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente partido, confiando en Dios, pues van a haber cambios en la banca más que todo, pero exacto, yo titular prefiero dejarla así con el cambio de Jesús. En esas alternativas, ojalá que estén Erner, Lizarazo, jugadores de recorrido, de experticia que se necesitan para la próxima fecha. En el cierre no nos puede quedar un dato, firmó Héctor Quiñones, la contratación número 8 del América, él viene para jugar por derecha, por izquierda, y es el jugador número 8, y el número 9 será Aristilleta. El delantero venezolano será la contratación número 9, y ya con esas 9 caras, con esos 9 fichajes, América cierra el libro de contrataciones para este campeonato. Exacto, era lo que todos estábamos esperando, que ya cerraran el libro de contrataciones, pero en especial era que si se definía o no se definía, si firmaba o no firmaba Héctor Quiñones, que realmente pues falló en Arabia Saudita, pero pues aquí él sabe que tenía las puertas abiertas para ser bien recibido. Ok, señores, muchas gracias. Algo en el cierre, Mayra, que nos quede de los tuiteros, de la hinchada de la América, ¿algo más que te quede en el tintero para hoy? Para hoy, pues no tengo nada más que decir. Yo pienso que ya el hincha americano tiene el alma tranquila por ahora. Uh-huh. Anoche se tuvo que haber acostado tranquilo, sabiendo de que empezamos ganando, porque es bueno empezar ganando. Cuando se gana hay tranquilidad absoluta. Sí, señor. Así es. Bueno, muchas gracias a Diana Marcela, Andrea Murillo, a Mayra Alejandra Meneses, Nelson Sánchez y a todos ustedes. Simplemente queremos ver un América ganador, jugando mejor, y por favor que ustedes, los hinchas, vuelvan al estadio. Se ve el estadio feíto con las tribunas vacías, desoladas, las diferentes tribunas del Estadio San Fernandino. Ojalá que para la tercera fecha, que América vuelva a ser local acá frente a Santa Fe, veamos una mejor asistencia al Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Nelson Sánchez, cámara producción. Mayra Alejandra, muchas gracias por la compañía. Mayra, feliz noche. A ti por invitarme, Iván. Bueno, muchas gracias a Mayra, con ustedes JJ el Tigre Morales. Nos despedimos. Aquí ustedes quedaron bien informados con los 30 minutos más completos en cuanto a información.
información deportiva y noticias de la América se refiere. Este es Furia Roja TV, el programa 100% de la América para hinchas de verdad, 10 años al aire. Nos vemos el próximo miércoles de la cita, ya saben ustedes, en Claro, Televisión, Canal Regional, 8:30 de la noche. Mil gracias, hasta la próxima. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores. Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a la boca, me voy, vaya al frente, te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón.